Vejez TV te ve aprendiendo y como siempre nos sentimos maravillados, extasiados de tener con nosotros alumnos. Los estudiantes de secundaria técnica es lo mejor que tenemos y si algo nos gusta hacer es presumirlos. Y en este caso presumirlas. Son señoritas de la secundaria técnica número 89. Y nos acompaña también su maestra, la profesora María del Carmen García, pero quisiera yo primero presentarlas a cada una de ellas. Así que vamos a empezar por acá. Ya soy Citlali. Citlali, pasa tu micrófono un poquito más cerca. Ya soy Citlali, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 89, turno vespertino. Muy bien, y después la señorita que está con nosotros. Yo soy Magali, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 89, Francisco Luna Arroyo, turno vespertino. ¿Y después usted? Yo soy Claudia, de la Técnica 89, turno vespertino. Muchas gracias. Y por último la maestra. María del Carmen García, turno vespertino, asignatura de español. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de uno de los temas. Permítame un segundo. ¿Este está encendido? Este sí está. Este es el que nos falta un poquito aquí. Permítame un segundito. Toma dos. Vamos a pedirle que se presente otra vez Claudia. Yo soy Claudia de la Técnica 89, turno vespertino. Muy bien, y ahora otra vez, maestra, por favor. Yo soy la maestra María del Carmen García, de la Técnica 89, de la asignatura de español. Y como les mencionaba yo, vamos a platicar con estas señoritas sobre uno de los temas que se trata en la asignatura de español del segundo, del primer, del segundo año, que es el cuento. Una forma de expresión literaria y también popular que tiene sus características y quisiera primero preguntarles a estas señoritas ¿cómo es eso del cuento? Tengo yo mi guión y voy a apoyarme en él un poquito porque también yo necesito apoyo de vez en cuando. Entonces quiero preguntarle primero del cuento porque hay una cosa excepcional el día de hoy, son cuentos que ustedes escribieron, ¿sí? Platíquenme. ¿Cómo es eso de los cuentos que ustedes escribieron? Sí, adelante. ¿Citlali? Citlali, tú vas a contarnos. ¿Citlali o Magali? No, Magali. Magali. No, Citlali, todo lo que... Ah, muy bien. Ok. Al principio del curso la maestra nos puso un ejercicio en donde consistía que todos los del grupo teníamos que escoger 5 animales, pero antes de eso la maestra dijo que todos los del grupo teníamos que decir un animal. Después la maestra nos dijo que ya que escogiéramos 5 animales, nos dijo que hiciéramos un cuento de los que nosotros quisiéramos, teníamos que llevar a cabo nuestra imaginación. O sea que la maestra les dijo, tienen que poner a volar su imaginación y le sugirió unos animales y un cuento. Pero todo esto, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve de hechos imaginarios con pocos personajes y un tema sencillo. Y si yo te pidiera, platícamelo con tus palabras, ¿cómo lo harías? Un cuento. Pues para mí un cuento es donde llevas a cabo tu imaginación, donde representas todo el ambiente, donde se desarrolla, todo, bueno, podemos decir que lo que lleva a cabo tu mente y tu imaginación. Muy bien, si yo me pongo a platicar historias, ¿estoy contando cuentos? Sí. De alguna manera. Puedes decir que sí. Pero eso ya nos hace pensar que los cuentos son específicamente, dentro de lo que plantea el plan de estudios, son formas de expresión muy, muy características. Pero para irla desmenuzando la idea, quiero preguntarles, ¿cuáles son los tipos de cuentos que existen? De manera general, podría decir que existen dos tipos de cuentos, el literario y el popular. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando hablas de eso? De tipos de cuentos literarios y otro popular. ¿Cuál es la diferencia? El cuento literario es el que se presenta de manera escrita y generalmente se conoce el autor y no se puede cambiar nada del texto, se respeta lo que está escrito. Yo pienso, por ejemplo, en los famosos cuentos de Juan Rulfo. ¿Eso es un cuento literario? Sí. ¿Sí? Digamos, tenemos al autor, sabemos quién lo escribió por eso, y la historia es siempre la misma. Sí. ¿Entiendo entonces bien? Sí. Ya entonces sé lo que es un cuento literario. ¿Pero qué es un cuento popular?
El cuento popular es una narración de transmisión oral. El autor es anónimo, no se conoce. Va pasando de generaciones en generaciones. Y tenemos como ejemplo que es la Caperucita Roja, que hay muchas versiones sobre ella, igual que Cenicienta y Blancanieves. Pero, es decir, bueno, yo he escuchado que los compiladores de esos cuentos fueron los hermanos Grimm. Y tenemos entonces la Cenicienta, Rumpelstiltskin, por ejemplo, todos esos cuentos que están en esa compilación de los cuentos de los hermanos Grimm. Es cierto, hay muchas variantes de esos cuentos. Son cuentos populares esos, a diferencia de los cuentos literarios. ¿Cuáles les gustan más a ustedes? A ver. A mí me gusta más el cuento literario. ¿Te gusta el cuento literario? Sí. ¿Y por qué? Porque así tengo que imaginarme, por ejemplo, lo que dice el autor. Ajá. Y no escuchar varias versiones que a lo mejor no pueden ser verdaderas. Bueno, en un principio los cuentos son todos fantásticos. No hay burros que hablen. Y tampoco somos testigos de que todos los días hay hadas que nos hagan con una varita mágica así, pero no me convierta yo en calabaza, por ejemplo, ¿no? Pero quisiera retomar esta idea de los cuentos que van cambiando con el tiempo. Y lo quiero relacionar con otra cosa que ocurre dentro también del plan de estudios que tratan sobre las leyendas. ¿Tiene algo que ver las leyendas con los cuentos o son narraciones diferentes? Bueno, pues la leyenda puede decir que son diferentes porque te aferran a sucesos que creas que son reales, pero en realidad Ajá. solo es imaginación. Como por ejemplo la Llorona, todos te aferran a que sí existe, que en Ajá. realidad creas que sí existe, pero es solo imaginación. En cambio, un cuento sabemos que es imaginación. Y yo tenía entendido un poco, las leyendas también tienen como que inspiración en hechos reales. ¿Eso es cierto o no es cierto? Puede una parte que sí y otra parte que no. Yo sé que de la Llorona hay narraciones que están acompañadas, o sea, la narración de la Llorona tiene como suceso fundacional o mítico el asunto de la conquista española en México, que en realidad no es solamente la Llorona un personaje, sino que representa más que una mujer que grita. ¿Usted qué nos puede platicar? ¿Cómo que quiere platicar con nosotros, maestra? Sí, perdón, lo que nosotros hemos trabajado como leyenda es que puede estar basada en hechos reales, pero Exacto, en realidad sí, sí, sí. es imaginación, sí, sí. ¿sí? Igual el cuento. Ajá. Igual el cuento puede estar basado en algún hecho real, pero es imaginación. Sí, claro. La diferencia es que en el cuento no nos quieren convencer de que fue real. Sabemos que es un cuento y que es imaginación. En cambio, en las leyendas nos quieren convencer de que sí existió, de que así fue y que existe y que tengamos miedo y que no entremos al panteón porque sale la llor. ¿Sí me explico? A ver, vamos, la vamos, diferencia vamos es esa. Por ahí. Me gustaría mucho retomar esa idea porque entonces quiero agarrar la imaginación de las señoritas que nos acompañan hoy. La leyenda que corre del hombre descabezado. Imaginen ustedes que lo han escuchado, que allá en aquella iglesia de aquel pueblo perdido, un hombre sin cabeza camina buscando su próxima víctima. ¿Sí me explico? Y entonces ustedes ya lo escucharon y es una leyenda, porque en realidad sí tenemos como referente de que ha habido eventos donde ha habido ejecuciones terriblemente y entonces dicen, aquel hombre que ustedes saben que se aparece, en realidad es Juan de Álvarez y Mendoza, que en el año 1672 perdió la cabeza por una apuesta y se nos sigue apareciendo. Hay un evento que está allí y nos convoca para que sintamos un poco de miedo y enfatizando lo que dice la maestra María del Carmen, el cuento siempre será cuento. Sabremos que allí hay una narración que en todo momento es fantástica. Maestra, o si no usted, a lo mejor algunas de sus muy inteligentes alumnas que nos acompañan el día de hoy. Quisiera preguntarles, ¿cuáles son las características que tiene un cuento para poder identificarlo más de la leyenda, de otro tipo de narraciones, pero que de suyo tiene
su, digamos, rigidez, su cosa bonita para poder identificarlo. Sí, lo primero que podemos decir es que el cuento es una narración. Muy bien. Es un relato, una sucesión de hechos que le pasan a algunos personajes, no solamente personas, o sea, algunos personajes. Muy bien. En algún lugar, en algún tiempo. Ok. Es una narración. Es una narración. Son hechos que le suceden a algunos personajes en algún lugar, en algún tiempo. En algún tiempo. Ajá, es un relato. Y en cuanto a su estructura, ¿qué nos pueden platicar? A ver. El cuento se compone por, bueno, son hechos entrelazados, viene por una introducción, un desenlace, un desarrollo, un final, un clímax o nudo. Muy bien. Cuando ustedes ya tienen pensadas estas características, a mí me gusta pensar esto, maestra, cuando le dicen a uno, mira, un cuento se hace así. Es como si nos dieran las herramientas, las tuercas y los tornillos y la materia prima. Lo siguiente es empezar a construir como si fueran maquinitas y uno tiene que hacerse la idea. Tengo este personaje aquí, tengo este otro personaje acá, vamos a darle vida a una historia. Yo quisiera decir algo sorprendente. Sí. Cuando yo les pedí a los jóvenes que dijeran un animal cada uno, al final teníamos casi 40 animales, los habían memorizado, les pedí que eligieran 5 animales, ajá, y pues eligieron araña, escorpión, delfín, ajá, sí. Perro, etcétera. Y luego les dije, con esos 5 animales tienen que hacer un cuento. Muy bien. Obviamente se sorprendieron, cómo iban a juntar al perro con el delfín, al águila, o sea. ¿Cómo los iban a juntar? Exacto, ese era el reto. Ajá. ¿Sí? Ese era importante, juntar ambientes que es forzar un poquito la imaginación. Okay. ¿Sí? Cuando escriben los cuentos y yo los leo, resulta ser que tienen una estructura como la que describe Magali, una introducción, ajá, un desarrollo, un clímax, o problema, ajá, nudo, y desenlace y final. Y desenlace. Y yo lo adjudico a que pues ya llegaron a segunda y secundaria, habiendo ya leído muchos cuentos, entonces, ajá, la estructura del cuento ya la tienen. Muy es bien. Es decir, el análisis de cuentos fue un proyecto que se desarrolló después, y ahora que elegimos los cuentos que iban a venir a leer de ellas mismas y de algunos de sus compañeros, los analizamos muy con bien esta estructura. Entonces, lo más impactante es que ellas ya saben, los alumnos saben naturalmente, claro, cómo es la estructura. Y yo sí creo, se lo adjudico, a que han leído cuentos. Muy bien. ¿No? Y eso me parece han leído muy interesante. Pues entonces, si me da la oportunidad, quisiera, junto con nuestro público, escuchar esos maravillosos cuentos que nos traen el día de hoy. ¿Quién dice yo? Yo. Muy bien. Entonces nos va a decir Citlali un cuento. La isla de los animales. Escrito por Magali Natalí Campos Ruiz. Había una vez una isla en donde vivía un águila. El águila voló y voló hasta llegar a la copa de un árbol y vio un hermoso delfín. Él se quedó sorprendido porque nadie iba a esa isla y dijo, ¡un invitado! Y se emocionó mucho. El delfín venía con una lagartija y una araña. Ellos venían en vacaciones a esa isla. Todos se emocionaron mucho al ver la isla porque el delfín ya estaba muy cansado de venir nadando. El delfín empezó a nadar más rápido y cuando llegaron empezaron a jugar, a hacer castillos en la arena, y en ese momento salió un escorpión y los empezó a perseguir por toda la isla porque había destruido su pequeña cueva y se enojó mucho. El águila vio todo y bajó a rescatar a la araña y a la lagartija y la subió a la copa de un árbol para que el escorpión no les hiciera nada. El delfín se preguntó en dónde estaban y les empezó a gritar y no bajaron. Después de un rato, se quedó dormido. Al día siguiente, el águila bajó a la lagartija y a la araña. Todos ellos decidieron irse de esa isla y vivieron felices viajando por todo el mundo. ¡Ay! Están involucrados muchos valores, efectos narrativos, hay tensión y se resuelve el cuento de una manera, pues,
agradable, bonita y tiene pues otras características que no voy a adelantar porque hay otro cuento que nos van a contar. Uh-huh. A ver, adelante. El show de los animales, escrito por Josué Raciel Granados Calixto. Seis amigos, Julia, Gerardo, James, Berenice, Geratzi y Miguel, que se conocían desde el kinder y que siguen conviviendo hasta ahora que van a la universidad. Tenían un sueño compartido, realizar la acción de que cada quien tuviera una mascota y entrenarla para un show que ellos mismos organizarían, dirigido a niños discapacitados. Todos los amigos tenían mascotas desde hace 3 años, con excepción de Miguel. Por esa causa, él estaba muy triste y desesperado. Julia tenía un búho, por más extraño que sea. Gerardo tenía una abeja, Berenice un chango, James una tortuga y Geratzi un gallo. Los 5 amigos estaban desesperados porque su amigo Miguel no tenía una mascota. Además, el gobierno anunció a través de los medios de comunicación la apertura e inauguración de un centro de rehabilitación para niños discapacitados. Rápidamente, los amigos fueron a casa de Miguel para informarle del tema. Esta era su oportunidad para elegir una mascota y poner en acción el show que planeaban hacer. Así, fueron juntos a conseguirle una mascota adecuada para él. Observaron muchos animales. Algunos de ellos fueron un pulpo, un pingüino, un delfín, una araña, etc. Finalmente eligió el pingüino y ahora solo faltaba organizar el show. Muy bien, pues ya saben ustedes cómo organizar una buena actividad de show. Hay que juntar a todos los amigos y a sus respectivos animales. Maestra, usted ve a sus alumnos, es decir, yo puedo compartir con ustedes el gusto que me da ver, descubrir en los ojos de los estudiantes ese brillo cuando están imaginando cosas y de su imaginación salen maravillosas historias como las que nos contaron, pero esa es mi experiencia. ¿Cuál es la suya, maestra, cuando ve a sus, en este caso sus señoritas alumnas, hacer este trabajo? Pues me causa muchísima satisfacción, alegría, emoción, porque no nada más se trabaja la imaginación, ¿no?, sino realmente sí se trabaja el español, sí hay un crecimiento en la redacción. Y cuando tenemos la oportunidad de, además, de manera pausada, de manera amable, corregir nuestros propios cuentos, utilizar las palabras, como usted decía, adecuadas, uh-huh. Quedan cuentos muy bien estructurados y yo siento que están aprendiendo español y que pues ese es parte de mi trabajo, que sepan utilizar el lenguaje para expresarse, para comunicarse, uh-huh. para decir lo que sienten, lo que piensan. Y en estos 2 cuentos, sobre todo en este, pues se notan intereses muy muy importantes, muy puntuales, ¿no? Quería yo resaltar eso. Así es. Están, ¿no?, están viviendo preocupaciones de los jóvenes, ¿no? Eso. Así es. Y soluciones a los problemas. Soluciones. Entonces, pues son muchas cosas las que se ponen en juego cuando siento que les doy la oportunidad, la libertad para escribir con una estructura, es decir, poniéndoles condiciones, etcétera. Porque además yo sí les dije, son esos 5 animales, pero pueden desarrollar el cuento en el mar, en una nave espacial, en Saturno, puede haber vampiros, zombies vampiros, no sé, ¿no? Entonces… Déjeme retomar esa idea, maestra, porque sí. Creo que es precisamente lo que sigue dentro de la estructura de los cuentos. Ajá. El ambiente. Así es. Hay un ambiente que se da en una isla y otro ambiente que se da entre amigos. ¿Qué importancia tiene para las estudiantes hablar del ambiente cuando se hace un cuento? ¿Qué es el ambiente? ¿Por qué es importante? Es muy importante el ambiente, ya que aparte de que es una narración, es muy importante porque puedes llevar a cabo tu imaginación. Vas desarrollando dónde va quedando cada cuento, o sea, te vas dando la idea de dónde se desarrolla, por ejemplo, uh-huh. en el mar, y te vas imaginando el mar, te imaginas todo. El ambiente es muy importante, uh-huh. es un arma principal del cuento. A ver, ¿qué tal si yo hago una historia de terror en un circo, en un ambiente circense? ¿Se podrá?
Sí se podrá porque llevas a cabo tu imaginación. El chiste es cómo lo narras, o sea, el ambiente es importante, pero el autor le va dando forma, ¿cierto? A través del cuento vas dándole forma al ambiente, la estructura y todo eso. Muy bien. Maestra, a mí me gustaría resaltar esto. Cuando los estudiantes logran comprender la importancia del ambiente, dentro de su vida cotidiana empiezan a ver que hay ambientes que les permite explicar lo que hay en contexto. Si tú dices, ay, como que esto está raro, ¿qué es el ambiente que vivimos? Lo trasladas pues de una narración literaria a un ambiente social y te permite comprender otros espacios en los que ocurren narraciones. Narraciones que mencionaba la maestra, lo ven todos los días, los han leído, pero también ven narraciones que tienen nudo, desenlace, clímax, todas las demás cosas, ¿no? Quisiera yo preguntarle, a ver si podemos pasar a las siguientes lecturas, para darle un poquito de celeridad al programa, porque esos señores de la producción ya me están pisando el acelerador. Claro que sí, ¿no? Yo creo que sí, que vale la pena que lean los cuentos. Exactamente. Que trajeron. Entonces, ¿quién dice yo? Yo. Ándele pues. Panchita la Guacamaya, escrito por Sofía Díaz Rodríguez. Un día estaba saliendo el sol y el gallo ya estaba a punto de quiquiriquear. Se preparó a las 6 en punto, el gallo quiquiriqueó. ¡Buenos días! La hermosa mariposa salió y el hermoso resplandor de sus alas se reflejó en el río y despertó a un simpático pez llamado Juan. Saltó del agua y salpicó al hermoso burro llamado Ricardo. Ya reunidos en el bosque se dieron cuenta que faltaba su amiga Panchita, la guacamaya. Entonces la mariposa salió a buscarla cuando vio que estaba tirada con una flecha clavada en el pecho. La mariposa corrió a avisarle a sus amigos. Ellos la enterraron y todos agacharon la mirada. En eso del cielo cayó una pluma y enseguida un huevo de guacamaya. Lo cuidaron y cuando nació el pequeño guacamayo le pusieron Felipe. ¿Ha oído hablar del realismo mágico? Pues no, nada que ver. O sea, yo veía mariposas. Mariposas, ¿cómo se llama? Amarillas. Mariposas amarillas, pero, Mauricio Babilonia. Exacto, la imagen de la pluma cayendo. Exacto. Y el huevo cayendo es realismo mágico y ya está en nosotros. Bueno, ¿será que nosotros vivimos en un ambiente eso surrealista? Lo creo, exacto, eso creo. Surrealista, me acordé de Bretón, no sé por qué. Pero hay otro cuento que quiero escuchar, perdón, es que me quedé así. ¡Qué imágenes! ¡Qué colores! Bueno, escucho el siguiente. El extraordinario viaje a Marte, escrito por Dulce Gabriela Sánchez Rangel. Érase una vez un señor que tenía un laboratorio. Él estudiaba los animales y tenía una nave espacial. Un día, mientras el señor fue al baño, los animales se salieron de su casa. La tortuga se salió de su pecera. La mariposa salió de su capullo, la abeja del panal y el pingüino se salió del estanque y el búho del hogar que tenía. Todos esos animales eran grandes amigos. Se subieron a la nave espacial como si fueran personas, con casco y oxígeno. Llegaron al planeta Marte. Mientras ellos viajaban, el señor al salir del baño se puso como loco a buscarlos. Los animales, muy felices de llegar a otro planeta desconocido para ellos, estaban muy impresionados. Asombrados, jugaban y brincaban. Después de un buen rato, encontraron huellas de alienígenas. Las siguieron y encontraron su ciudad, que era enorme, gigante, espectacular. Todo era de oro. Los animales se acercaron poco a poco, fueron aproximándose cada vez más a ellos y se hicieron amigos. Aquí en la Tierra, el señor buscó otra nave espacial y fue a buscar los animales. Los encontró y también se hizo amigo de los alienígenas. Regresaron todos al planeta Tierra, conservando una gran amistad en Marte. Bueno, por si nos hicieran falta amigos ahorita, los buscamos entre los animales y los marcianos. Maestra, nos platicaba un poquito de que la iniciativa que usted tuvo era incorporar animales con los muchachos. Dentro de sus narraciones que los ocuparan, y por qué estos personajes así, y a lo mejor una pregunta acá, ¿por qué están humanizados? Yo creo que fue decisión personal, fue una decisión personal de cada uno de ellos. En el cuento que leyó Claudia, hay humanos que tienen mascotas, ahí no están humanizados, en ese caso, ¿no?
y en otros, por ejemplo, en el Panchita la Guacamaya no aparecen humanos, ¿no? Ni pero tienen nombres, ¿no? O sea, sí, se llama y se Juan. Comunican, Ricardo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces que están combinados animales con humanos o en este caso alienígenas. En este caso alienígenas, sí. Entonces fue una decisión personal, yo no les puse límites. Pero creo que sí hay influencia de cuentos o películas en donde los animales están humanizados. Exacto. ¿No? Y tienen nombres y pues son los personajes centrales. Creo que sí hay esas influencias de otros cuentos y sobre todo sí tienen mucha influencia de las películas. Pero limitarlos a cierto tipo de esquema, no, la verdad es que no estoy de acuerdo porque es lo que ellos ven. Lo que ellos, perdón. Sí, no se preocupe. Con lo que ellos tienen contacto diario. Déjeme, ¿no? Déjeme disfrutar esto con usted. Okay. Observo que en sus cuentos sí sale el medio en el cual están. Ahorita hacíamos un poquito de broma respecto de los colores y el realismo mágico, pero es que nadamos en un ambiente cultural en el cual esto brota por todos lados, los colores. Si nosotros viéramos paisajes de otros países, nos daríamos cuenta que en comparación los colores para nosotros son importantes, vivimos en ellos, amarillos, rojos, azules, verdes, naranjas, tornasoles, impresionantes. Hay países donde priva es el gris y nosotros tenemos esa fortuna y estos colores saltan en sus cuentos. Aparte, como dice usted, profesora, el ambiente en el que ellos están, donde hay personajes que están, en este caso, animales humanizados. Y quería yo tomar un poquito esa idea de los personajes humanizados sobre la idea de las fábulas, cómo las producciones de sus alumnas son cuentos, pero no son fábulas. ¿Por qué no lo son? ¿Usted nos podría decir un poquito? Sí, las fábulas tienen la característica de dejar una moraleja, de tener una moraleja, de dejar una enseñanza. Y ahorita que lo estuve reflexionando, creo que algunos de estos cuentos nos pueden dejar moralejas o enseñanzas, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando muere Panchita la Guacamaya, que uh-huh. cariñosamente la entierran, se entristecen, pero luego cuidan a su hijo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y lo bautizan, etcétera, ¿no? O, el valor de la amistad cuando se encuentran con los alienígenas, ajá. que no son, nos espantan, no hay cierto. Enemigos, no hay guerra, no es apocalíptico. De ninguna manera. ¿No? La otra enseñanza de esta disposición y esta ilusión de hacer un show para discapacitados y atenderlos, uh-huh. ¿no? Es decir, creo que a lo mejor si yo le... Tal trabajamos, vez. Podríamos agarrarlas como fábulas. Pero es que esto nos habla de la riqueza. Absolutamente, que la hay riqueza. En las producciones de estas señoritas. Y fíjense que la última parte de esta charla que teníamos era preguntarles si les gustaban los cuentos más leerlos o escribirlos. Y creo que después de esta maravillosa entrevista que tuvimos, me podrían decir ustedes cómo se sienten mejor. ¿Si escribirlos o leerlos? Pues para mí me gusta más escribirlos porque yo llevo a cabo mi imaginación uh-huh. y a mí me encanta mucho leer, pero me gusta más escribirlos. Como repetir, me gusta mucho imaginar, crear mis propios personajes, ponerle mucho color, mucha imaginación. Muy bien. Nada más. Ok, yo creo que les gusta leerlos. Pues no me queda nada más que despedirnos. ¿No pueden leer otro cuento? Ah, ok. Está mil disculpas, pero ¿qué tal si nos los mandan, si no escritos para publicarlos, a lo mejor lo pueden grabar y ponemos para escucharlos? Okay. Eso podríamos hacerlos. Okay. Maestra, usted discúlpeme. No, no hay ningún problema. ¿No? Yo me engolosino. Es que con es eso. Mis alumnos. Nosotros nos engolosinamos y si quisiéramos más, aquí nos pasábamos mucho tiempo. Pero ya me tengo que despedir. No sé si me puedan ayudar con eso y decirles allá.
Adiós. Adiós. Estuvimos con las niñas de la secundaria técnica número 89. ¿Me repiten sus nombres para que podamos decir hasta luego? Ya me llamo Citlali. Pero al micrófono, por favor. ¿Citlali? Sí. Yo me llamo. Pásale el micrófono. Yo me llamo Citlali. ¿Y luego? Yo me llamo Magali. Ah, sí, por favor. Yo me llamo Claudia. Claudia. ¿Y después? Soy la maestra María del Carmen. Maestra María del Carmen, muchas gracias. Yo soy César, el Sensei Medrano. Estuvimos en un programa muy bonito, nuestros alumnos. Hasta luego. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.